180, rotar este en 90. juguemos eso. Poner el chat que veo unos mensajitos bien bonitos. Eh, el, a ver, a ver el Wombo Combo que se perdió. Esta votación estaba antes. Sí, sí, sí. A ver, me perdí. A ver, primero es la Ami Rey, dice Chris. Muchas gracias por esos 100 De verdad se agradece mucho se apoyo al canal. Y Avengis se agradece mucho por. Eh, toma. No Z Gabriel. No, va a prolongar su suscripción de regalo. No, Wombo Combo. No, no, Wombo Combo. Wombo Combo. Ya, mira, si esto es Wombo Combo, como corresponde, Wombo voy a dar un saludo bien como corresponde. Pero, eh, vamos a ver. Yo quiero mostrar, vamos a marcar, a ver si realmente están a Wombo Combo. Vamos, vamos, Wombo Combo. tren del hype se prendió toda esta cuestión. Así que, vamos, acá. Dele, continuamos con el Wombo Combo. ¿Cuál es la alternativa correcta, chat? Andamos con la motivación del mundo. Vamos. ¿Dónde está esto? Eh, Inicien encuesta. Vamos. Márquenme la alternativa correcta. Yo sé que pueden. Vamos. Ahí va. Un minuto. Wombo combo. Dice. Si el punto Q se le aplica una rotación negativa de 270 con respecto al origen, el nuevo punto es... Vamos, sí, rotación negativa. Hablamos de al inicio, al inicio de ayer, hablamos de una rotación positiva y una rotación negativa. ¿La rotación positiva hacia dónde es, chat? Vamos. ¿La rotación negativa hacia dónde es? Perdón, negativa, negativa, negativa. ¿Cuántos bits para el Caspla? Uff, no, no sé, no sé. Recuerden: para acá girar hacia la izquierda. Es rotación positiva y girar hacia la derecha es rotación negativa. Y no se te olvide. ¿Ya? Entonces, si me están pidiendo girar 270 en sentido ¿Cómo negativo, ¿qué se hace si la rotación no es respecto al origen y es respecto a un punto? Eso ya lo vimos. Perdón, déjeme enredé solo. Quiero girar 270 en negativo. Entonces, yo te enseñé a, a girar en positivo. Entonces, 270 en negativo sería 1, 90, 180, 270. Entonces, girar en 270 negativo es lo mismo que girar en 90 positivo. Y por lo tanto, ¿qué alternativa es? ¿Qué alternativa es? Según ustedes... Es la alternativa D, 90%. Veamos. Hay que girar el 90%. Po, porque se da vuelta y se le coloca un menos al primero. Listo. 90% tiene correcta la alternativa D. Unos cracks. Chris, esos 100 invitazos agradeces. Demasiado. Avanjéis. Recuerda conectar tu cuenta de Discord a Twitch. O sea, conecta tu cuenta de Discord a Twitch para que tengas acceso a la sección de suscriptores en el Discord. Donde ahí está todos los links de las reuniones, de las clases particulares, todo, todo ahí. Esa sección es tuya. Así que recuerden, los suscriptores, vinculen su cuenta de Discord a Twitch. ¿Ya? Así que perfecto. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Ah, el que renovó su suscripción, Z Gabriel. Te regalaron la sub y puy, De verdad, espectacular. Muchas gracias por mantenerte como suscriptor. Se agradece mucho ese apoyo al canal. Y a todos ustedes que están teniendo respuestas correctas, se están dando cuenta. Ayer llegaron sin saber nada de rotaciones y reflexiones. Y hoy día están máquinas. Y ustedes están máquinas. ¿Qué más? Estamos máquinas. ¡Vamos con otro, po? tenemos que mantener el wombo combo! Tenemos que mantener el wombo combo. Vamos. Siguiente pregunta. Este que está aquí. Este lo va a dar dos minutitos porque es un poquito más largo. Sí, este es un poquito más largo. Este es que hay, que, hay que hacer un poquito más de, de cuenta, de cuenta, de cuenta. Sigue dos minutitos aquí. Vamos. Cuando tenga mi licenciatura todo, diré que son este es posible gracias a Manito, acá. Los esfuerzos son de todos, los esfuerzos son míos por conectarme todos los días a las 8 para enseñarte y el esfuerzo es tuyo por conectarte tú todos los días a las 8 para aprender. Así que el esfuerzo es mutuo, el abrazo es mutuo y el éxito es tuyo, es así, el éxito es tuyo. Vamos, ¿qué es eso de transición? traslación? Translación. exacto, se suma. Trasladar un vector es sumarle el vector. Ya, muy buena pregunta. Aquí dice traslación. ¿Ya? Sí, se suma. Exactamente. El train de Hype se ha completado. Con un total de dos inscripciones de regalo. Y 101 bits. ¿O oh, me perdí un bit? ¿Me perdí un bit? Hay un bit que no vi. Creo que hay un bit que no vi. Yo siento un bit y ese bit yo no lo vi. Creo. <laughs> vamos, ¿cuál es la alternativa correcta, chat? Ustedes pueden. El beat fue una. en la respuesta de la primera encuesta. ¡Ay! Muchas gracias, Giri, que tanta, que atenta. Qué genia nuestra profe. Que genial nuestra profe. ¿Qué más que decir que eso? Vamos, vamos. Ustedes pueden. Después de mis reyes. Vamos, vamos, quiero ver ustedes su motivación para que logren el éxito y encuentren la respuesta correcta a su pregunta. Y la respuesta, si no están las alternativas, saben dónde está. En su corazón, mis reyes. ¿A dónde vas va a estar? Y ahí, ¿quién está en su corazón? Yo, opo. ahí estoy yo. Profe, ¿dónde encuentro la clase de ayer? Ah, muy buena pregunta. No te preocupes. En Fyman.cl está todo. FiveMan.cpl ahí está todo. Comando redes en el chat, ahí tú puedes ir a mi página. Ahí están todas las clases. Y eh. Yo hoy día en la noche voy a actualizar todo, ¿ya? Voy a actualizar todo, voy a estar toda la noche trabajando en la página, en el canal, en todo, para que mañana, si son tres, la partamos con todo, ¿ya? 93% dice la B. Veamos si efectivamente es la B. Dice, se rota el triángulo de la figura en torno al origen en 90 grados. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar los vértices, ¿sí o no? Veamos los vértices. ¿Qué coordenadas tienen los vértices? ¿Este qué coordenadas tiene? 0, 0. ¿Este qué coordenadas tiene? Este tiene coordenadas menos 3, 0. Y este que está acá tiene coordenadas 0,8. Menos 8. Esas son las coordenadas. A este triángulo se le hace una rotación en 90. Entonces, si este punto lo roto en 90, ¿a qué punto llega? Si lo roto en 90, ¿a qué punto llega este? ¿Estáis seguros? ¿Sería el morado? ¿Están seguros? ¿Venja? ¿Estáis seguros? Ojo, lo doy vuelta y fíjate que el primero ya tiene un negativo. Y le cambio el signo, le coloco un menos al primero. Pero menos 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces esto le coloco el menos al primero, pero fíjate que esto es lo mismo que 0, menos 3. Porque menos 0 es 0, ¿ya? Lo mismo este. Este punto lo roto. ¿A cuál llega, chat? ¿A qué punto llega si yo lo roto en 90? Recuerden. Lo doy vuelta. Y le coloco un menos al primero. Exacto. Menos menos 8,0. Que en este caso sería 8,0. Y finalmente, roto el que está acá arriba. Y este punto, si lo roto en 90, ¿cuál llega? El origen, si lo roto en 90, ¿cuál llega? Muy buena pregunta. Llega al 0,0. 0. No, no hay más, que igual. Perfecto. Ahora, fíjate lo siguiente. Luego se le aplica una traslación en 0,5. 0, si le aplico la traslación, ¿a qué punto llega? A este punto que está acá, si le aplico la traslación T, que es 0,5, ¿a qué punto llega? Trasladar en 0,5 es lo mismo que sumarle al vector 0,5. Entonces, ¿esto ¿cuál me llega? Me llegará al 0,0 0 más 0, 0, menos 3 más 5, 2. Exactamente. A este mismo también le aplico la traslación, porque a todos los puntos le aplico la misma traslación. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A qué punto llega este? 8 más 0, 8. 0 más 5, 5. Hécole chat, perfecto. Muy atentos. Finalmente este que está acá. Le aplico la traslación en 0, 5. ¿A cuál llega? ¿A cuál llega, mi queridísimo chat? Eso no lo entendiste, ningún problema. En este caso este llega al 0, 5. Perfecto. Voy a anotar acá la observación para explicarle, en este caso a Nati Contreras, que no entendió. Fíjate que nosotros queremos trasladar el punto 8,0, lo vamos a trasladar en 0,5 unidades. Entonces, para trasladar, lo que hay que hacer es sumar las coordenadas de la traslación. 8 más 0, ¿cuánto me da? 8. Después, 0 más 5, ¿cuánto me da? 5. Se suma coordenada a coordenada cuando se traslada. Y ahí están todos los puntos de la traslación Están todos los puntitos Y como ya están todos los puntitos Vamos a mover esto un poquito para acá Para que se vea Vamos a chequearlo mejor ¿Cuáles son las nuevas coordenadas? ¿Y cuál sería la alternativa correcta, chat? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Ustedes marcaron en la encuesta Veo que marcaron la alternativa B Efectivamente, era la B El 0,2 Acá está el 0,2 8,5 8,5 0505, 05. alternativa B tan máquina, poco se habla, están maquinones. Vamos a girar la cámara que creo que estoy, no me estoy mirando cuando estoy haciendo clase. Exacto. La B. Uf, muy bien, qué bueno que hayas entendido, Nati. Me alegro, me alegro. Así que espectacular, pues espectacular, espectacular. Ya, vamos a, a subir la dificultad. Subamos la dificultad, subamos la dificultad. Vamos. Este es difícil, este es difícil. Este ya es más difícil, ¿ya? Vamos, vamos a subir un poquito la dificultad. Profe, no estamos... entendí de dónde sacó el 0,2 signo de pregunta. Ah, muy buena pregunta. ¿Dónde saqué el 0,2? Aquí. Acá lo que hay que hacer es al vector de la rotación, que es este que está acá. Vamos a trasladarlo en 0,5 unidades. Es decir, para trasladar hay que sumar 0 más 0, 0. Menos 3 más 5, 2. ¿Ya? Espero que se a la duda. Pregunta 5. Vamos, este está un poquito más difícil. Subimos la, la dificultad. Dos minutitos. Dale, mis reyes. Intenten hacerlo. Intenten hacerlo, mis reyes. Un poquito más difícil, aquí subimos un poquito la dificultad No todo es fácil en la vida Si no todo, estudiaría en medicina Pero la vida es difícil La vida es difícil, la vida es cruel La vida es triste Pero hay alegrías Y las alegrías siempre son Con ustedes, mi querido chat Así que yo Motivadísimo hoy día voy a trabajar hasta tarde Para que mañana se vea todo bien bonito Todo bien estéticamente Bacán Para que tú logres tus objetivos Rock. Voy a agregar el comando combo El Rubius también. El Rubius tiene un comando combo que cuando mandan el mismo emoji a cada rato todos, aparece como un logotipo que dice combo. Ya lo programé, así que. Debería, debería funcionar. En teoría. <laughs> en teoría debería funcionar. Pero no sé. <laughs> el gato con lente. <laughs> me da risa ese emote. ¿Cuándo va a haber un emoji fabitruco? Eh, no sé. Me llegó un correo el otro día. De que puedo crear eh, emojis animados No sé si lo van a implementar O ya lo implementaron Voy a mirar A ver, ¿cómo miraba esto? Aquí, creo Voy a ver cuántos emojis puedo crear Porque ahora que se suscribieron más yo, Cuando ustedes se suscriben yo desbloqueo más Espacio para los emoticones Ya tengo 7 espacios. Yo creo que, hecho que voy a cambiar el Fabi. Es que tengo el Fabi Mat y el Fabi Rock. Y tengo los, los de suscripciones de nivel 2 y nivel 3. Tengo como espacios: tengo 5 y 5. Entonces, no. Bueno, y los de los bits: tengo que el, de, el que tiene 1000 bits tiene el Fabi Mat de oro. Entonces, aquí estoy mirando cómo, cómo hacer esto. Bueno, ahí voy a mirar qué puedo hacer. Pero, pero no, no tengo espacios más para emoticones. No tengo más espacios para emoticones básicos. Porque la idea es como tener todos los números. Quiero tener todos los números en, en emoticones. Y el fight truco también. El y truco tiene que ir. La B. ¿Ya? Veamos si efectivamente era la B. El chat marcó la B. ¿Ya? Veamos si era la B. Dice, en la figura al punto R se le aplica una rotación. En 90 con respecto a Q en sentido horario. Ojo ahí. En sentido horario. ¿Ya? Ojo ahí. En sentido horario. Cambia. Y otro es una rotación con respecto a un punto. No es con respecto a, a el, ¿cómo se llama? al puntito que está acá. Entonces, vamos a hacer la observación. Estoy rotando con respecto a un punto. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Las coordenadas del punto Q son el 2, en este caso. 2,3. Y las del punto R son el 5,6. El objetivo de la pregunta, en una primera instancia, es rotar en. Nosotros sabemos rotar en sentido antihorario. Entonces, si yo voy a rotar en sentido horario, es lo mismo que rotar en 2,70 en antihorario. ¿Está claro? Sí. Porque si yo roto en 90, es lo mismo que rotar 270 en antihorario. Rotar 90 es lo mismo que rotar en 270 en antihorario. Llego exactamente al mismo punto. ¿Ok? Entonces, paso 1. ¿Cuál es el paso 1 cuando voy a rotar con respecto a un punto? Voy a rodar. es Exacto, poner Q en el origen. Exactamente, mandar Q al origen. El Q es doctor, igual 180 a. 180 en anti y horario es igual. Sí, 80 y en anti y anti son iguales, exactamente, 180. Ya, el Q lo tengo que mandar al origen. Q más qué vector me manda al 0, 0. ¿Cuánto tiene que valer el vector B para que esa ecuación sea verdadera? Este es el vector traslación. El vector traslación que manda el Q al origen, ¿cuál es? ¿Cuál es? El menos 2, menos 3. Exacto. Porque si yo el B se lo sumo al Q, me llega al 0. Este es el vector de traslación, hay que guardarlo, ¿ya? Puede que yo haga el ejercicio un poco más largo, pero si tú lo haces en la mente no es como tan complicado. Veo el vector, el vector de traslación, perfecto. Paso 2. Obtengo cuánto es el vector R más la traslación. ¿Cuánto es el vector R más la traslación? ¿Cuánto me da el vector R más la traslación? 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. ¿Sí o no? Tengo que hacer el vector R más el vector B. Pucha, Paxo, Paxo, hay que restar, pues, hay que restar bien. no hay que restar bien. R más B. 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. ¿Ya? ¿Estamos bien? Máquinas, bestias, tifones, número 1. Ahora, a este vector lo rotamos en 90. En, bueno, lo, lo rotamos en. Este vector lo tenemos que rotar en 270, ¿sí o no? Este vector hay que rotarlo en 270. Pero para rotarlo en 270 es lo mismo que rotarlo en 90 tres veces. Si lo roto en 90, ¿cuánto me da este vector? Muy bien. Y va a seguir aprendiendo. Siga conectándose todos los días a los 8. Lo doy vuelta y le cambio el signo al primero. Perfecto. Si lo roto en 90 de nuevo. Este lo roto en 90. ¿A cuál llego? Al menos 3, menos 3. Lo doy vuelta y le cambio el signo al primero. ¿Y si lo roto en 90 de nuevo? ¿A cuál llego? Al 3, menos 3. Fíjate, roté en 90. Entonces, este rotado en 90 te da Y esto es lo mismo que rotar en 270. Rotar tres veces en 90 es lo mismo que rotar una vez en 270. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el paso final? Porque estamos rotando con algo que no es respecto al origen. Exacto, Xtolid, para rotar con respecto a un punto que no es el origen, tienes que trasladarlo, este al origen, y ese vector trasladarlo acá, y después restarlo. Finalmente lo que hay que hacer el punto resultante es el de la rotación, menos el vector de traslación. ¿Cuánto me da eso? Sería el 3, menos 3 menos el vector menos 2, menos 3. ¿Y eso cuánto me da? Estamos viendo los hits el lunes. El lunes vamos a seguir con factorización para que venga a aprender. ¿Ya? Profe, ¿cuándo puede hacer una clase de Python? Eh, no hay ningún problema. Puede preguntar en el Discord. Puede, si se suscribe, le puedo, le puedo ayudar en, en Python todo lo que necesite. Yo sé programar en Python. 5,0. Por lo tanto, la respuesta es alternativa A. Se equivocaron el día de hoy. Ah no, po. me equivoqué yo, de nuevo. Era la C perdón, igual se equivocaron. <laughs> no lo vi. Enlace. XD, perdón. <laughs> y toma. Javier, bienvenido. Bienvenido por esa suscripción. Ya te había visto muchas veces en el canal. Y bienvenido a el área de suscriptores. Recuerda vincular tu cuenta de Discord a Twitch. ¿Ya? Muchas gracias por esa sub. Ya vos, profe, mal ahí con los signos. Perdónenme la vida. La tenía buena, ¿viste? Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Hay una forma más rápida de hacerlo? La verdad es que no. Pero lo que yo lo hago es que se ve muy largo. Se ve muy largo lo que hago porque trato de hacerlo paso a paso para que tú entiendas el procedimiento que tú tienes que hacer. Pero si hay que hacerlo rápido, por ejemplo, si yo tuviera que hacer este ejercicio rápido, que sería rotar esto en 270. Eh, mira, el CR Claudio que está preguntando por clases de Python, insisto, este es un preuniversitario, entonces no es de Python, ¿ya? No es de Python el preuniversitario, ¿ya? Pero si necesitas ayuda en Python, puedes unirte a mi grupo de Discord, ahí hay mucha gente que sabe programar y te puede ayudar. En particular, si te suscribes, yo mismo te puedo enseñar Python en las clases de suscriptores, ¿ya? Así que eso, para que no lo repitas más. Esa es la rotar la 270 en horario es lo mismo que rotar 90 en antihorario. Exactamente. Fíjate Propea lo siguiente. Eso es lo que primero quiero que te des cuenta Es demás que sí, pero es que después te voy a confundir. No quiero enseñarte otro truco porque después te va a confundir. Fíjate lo siguiente: Rotar este punto en 270. Si lo roto en 90, fíjate. Llego acá. ¿Estamos claros? Si este punto lo roto en 90, llego aquí. ¿Estamos claros? Y si este punto lo roto en 90, llego aquí. Entonces, máquina. ¿Profe, puedes subir? Eh, tranquilos. Ya, tomen un pantallazo, tomen un pantallazo, tomen un pantallazo violento. Ningún problema. Eso. Listo. Entonces, yo quiero, la pregunta es, quiero girar 90 en horario. ¿Aquí es equivalente girar 90 en horario? Porque 90 en horario llego aquí. ¿Aquí es equivalente a girar... 270 en antihorario ¿Ya? Entonces, como aquí me piden girar 90 en horario Es muy malo unirme si voy en primer primero Para nada, incluso es mucho mejor porque Va a, vas a estar capio, capo para el colegio y voy a tener Muy buen NEM Rotar en 180 en horario y antihorario es lo mismo Exactamente lo mismo, porque 180 en ambos Sí, 360 igual en árbol. 360 siempre llego al mismo punto, fíjate. 360 llego al mismo. Siempre llego al mismo. Y 180 llego acá. Y en el otro sentido también llego acá. ¿Ya? Así que buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que, dele no va. No, ¿cómo como que disfrute la vida, ¿no? Que venga el Preus y le va a servir para después tener un muy buen NEM. Con un muy buen NEM para poder entrar a la carga que quiera. ¿Ya? Listo. Entonces necesito girar este punto en 270 antihorario. Esa fórmula solo sirve en antihorario. Sí, solo sirve en antihorario y en 90. ¿Ya? La que yo le enseñé de darlo vuelta y cambiarle el signo primero es para girar con respecto al origen y en antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el punto que está acá, el que, con el que yo voy a rotar, y lo mando al origen. ¿Ya? Lo mando al origen. Y determino el vector que lo manda al origen, que en este caso es el que está acá. ¿Sabes que tengo bugueado el, el, el OneNote? Ahí lo voy a reiniciar después. Listo. Después, tomo el vector que está acá, le sumo al vector B y obtengo el que está acá. Y este lo roto en. 270 y rotarlo en 270 es lo mismo que girarlo tres veces 90 1, 2, 3 listo y paso 3, le resto el vector que traslade y ahí está la rotación, ¿ya? Así que esos son los pasos, pero tranquilo, si no entendiste, podemos hacer otro. Hagamos otro. Po. Este está bueno. Este está bueno. Vamos a mezclarlo con un poco de álgebra. ¿A ustedes les gusta cuando mezclo los ejercicios con álgebra? Sí, les gusta. Les gusta cuando le meto álgebra a los ejercicios. Vamos. Siguiente pregunta. Dele mis reyes. Profe, 90 en horario sería lo mismo que cambiarlos y ponerle negativo al segundo no. Sí, pero. Ahí tú lo podéis deducir. Antihorarios para la izquierda o derecha? Antihorarios para la izquierda. ¿Ya? Antihorarios para la izquierda, horarios para la derecha. Pero acuérdate un reloj, pues los relojes giran así. Perdón. Así. Así giran los relojes. Ese es el sentido horario. En el sentido de los relojes. ¿Ya? Acuérdate cómo giran los relojes. De horario. Por eso viene de los horarios. Sentido horario es el sentido del reloj. Si tú tienes un reloj, las manecillas del reloj se mueven para acá. Y para que no se te olvide. Digo yo. Ay, dejé la cámara. Vamos, vamos. Sí, po, ojo, hay que leer. Hay que leer lo que te piden. Aquí me están diciendo en sentido horario. Pero está la papa de que es con respecto al origen. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Me van a perdonar, pero voy a reiniciar este un segundito porque lo tengo bugueado. ¿Será por esto? Ahí sí. Creo que ahí está. Bomba. Vamos, chat. Dele nomás. Dele, 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 dele. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cómo se llama, se llama esta materia, profe? Esto se llama reflexiones y rotaciones. Esto se le llama reflexiones y rotaciones en el plano cartesiano. Reflexiones y rotaciones. Y todo esto es para prepararse para homotecia. La gente marcó la D. Veamos si realmente era la D. Dice, al punto A-B, B se le aplica una rotación en 90 en sentido horario. Rotar en 90 horario. ¿A qué es igual? Rotar en 90 horario. ¿A qué es igual? A 270 anti. Perfecto. Entonces, esto lo podemos hacer en tres pasos, igual que antes. ¿Cuánto me da esto si lo roto en 90? Si lo roto en 90, ¿qué punto me da? Menos b, coma a menos b. ¿Sí o no? Le, lo doy vuelta y le coloco un menos, le cambio el signo al primero. Si roto de nuevo en 90, porque ahí yo tengo una rotación de 180, ¿qué me da? Lo doy vuelta, a menos b, coma menos b, y le coloco un menos al primero. El menos, ojo, colócalo con un paréntesis, ¿ya? Y por último, lo roto en 90 de nuevo. ¿Ya? Si lo roto en 90 de nuevo, ¿qué te da? Eh, te da B, menos A, menos B. Menos A más B. ¿Ya? Por lo tanto, este punto es el resultado de rotarlo en 270. Por lo tanto, el punto resultante, el resultado, es el punto B, coma menos A más B. Y me están diciendo que el resu resulta el punto que está acá cuando lo roto. Es decir, esto que está acá es igual al, al menos 4,7. Por lo tanto, ¿cuánto vale el punto B? ¿Por qué más? Porque me queda menos paréntesis que está acá. El menos le convierte este más. Este menos por más es menos y menos por menos es más. ¿Ya? Entonces esto te dice que el b vale menos 4, porque son iguales, y te dice que menos a más b es igual a 7. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Concluimos que menos a menos 4 es igual a 7. Lo que implica que menos a... Es igual, pasa sumando 11 y por lo tanto el A vale menos 11. Que es la alternativa A. Estaba difícil. Estaba difícil. Hagámoslo de otra forma. Vamos a hacerlo de otra manera. Que igual es muy astuta. Para el que la vio, la vio. Pero vamos a hacerlo de una manera un poco más astuta. A ver si de esta manera les queda un poquito más claro. No entiendo, no te preocupes, vamos a hacerlo de otra manera. Piénsalo de la siguiente manera. Vamos a hacer un dibujito. No entendí. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? Para que los que no entendieron, vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? Mira, tengo el punto menos 4,7. Acá está el punto menos 4,7. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahí está el punto menos 4,7. Ya. El punto que está acá, supongamos que está aquí. Dice, dice, si, lo, si este punto lo roto en 90, llego acá. Es decir, si este punto... Lo roto en 90 en sentido del reloj, llego acá. Este punto es el A menos B, B. Si lo roto en 90 en sentido horario, llego al punto que está en negro. ¿Estamos bien o no? ¿Se entiende? Si este punto lo roto en 90 en el sentido horario, llego al menos 4,7. ¿Sí? Javiera, quédate atenta, mira. Si este, mira, fíjate. A este punto, si yo lo roto en 90 en el sentido horario, llego a este. Fíjate el esquema. Este punto lo roto en 90 y llego al que está acá. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ahora sí? ¿Se entiende, Javiera? Este punto lo roto en 90 en sentido horario y llego al que está acá. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Ya. Y ahora viene. El sentido de la aguja. ¿Cómo se rotaba en horario? No sé. Pero fíjate. Y aquí viene el pensamiento. Si este punto yo lo roto en 90 en antihorario, llego al A menos B, B. ¿Sí o no? Si este punto, el menos 4,7, lo roto en 90 antihorario, llego al punto que está acá. ¿Sí o no? Lo ven, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es el menos 4,7 rotado en 90 en antihorario? ¿A qué punto llega? Lo doy vuelta y le cambio el signo al primero. Y ahora. Si lo roto, llego acá. Por lo tanto, este vector que está acá es igual al vector a menos b, b. ¿Estamos bien? ¿Por qué el punto a menos b está ahí? Porque tengo, si lo roto en 90 horario, tengo que llegar acá. Y recuerden que cuando yo roto, cambio de cuadrante. Entonces, si roto en 90 horario... Este tiene que estar aquí, ¿ya? Esa es la respuesta. Listo. Por lo tanto, tengo que menos 7, menos 4. Sí. Siempre se le cambia el signo al primero. O sea, lo doy vuelta. Y lo doy vuelta. Y el que queda adelante se le cambia el signo. Esa es la regla Nati. Para rotar en 90 en sentido antihorario. Por lo tanto, esto que está acá es igual al a menos b, b. Por lo tanto, acá esto es importante. Esto es importante. Puede sonar muy, muy trivial, pero no es como tan claro. Se aplica la ley de los signos. Sí. sí, sí, hay que siempre estar atento con la ley de los signos. Para que dos vectores sean iguales, porque digo, dos vectores son iguales. Dos vectores son iguales siempre y cuando sus coordenadas sean iguales. Dos vectores son iguales si sus coordenadas son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer el B? ¿Cuánto vale el B? Menos 4. Porque tienen que ser iguales por coordenada. ¿Y cuánto vale A menos B? ¿Cuánto vale A menos B, chat? Menos 7. Pero el B sé que vale menos 4, entonces lo reemplazo. Fíjate después que esto me queda menos por menos, es más. Y el más 4 pasa para el otro lado restando. Como pasa para el otro lado restando, me queda que la es igual a menos 7 menos 4. Y eso es igual a menos el número chistoso. ¿Estamos bien? ¿Ahora sí estamos bien? Exactamente, vale, menos el número chistoso. Y ahí mezclamos un poco de geometría con álgebra. ¿eh? Mezclamos la geometría con el álgebra. Que a veces se puede hacer. ¿eh? A veces pasa, pasa, pasa. a hacerlo de cualquier manera, así que... ¡Vamos! Si estamos claros, vamos ahora, pasemos. Dejemos las rotaciones de un lado y vamos con el otro tema que comentamos, que son las simetrías. Así que, ¡vamos! Let's go, chat. Let's go, chat. ¡Vamos! Ah, profe, la observación. ¿Por qué? Eh, ya. Vamos a responder probablemente esas preguntitas mientras se ve ahí la pregunta nueva. Dice, ¿por qué menos 11 y no 11? Porque, acá, fíjate, veo en la observación aquí en la parte de álgebra. Si te cuesta la álgebra, Javiera, recuerda que el viernes partimos con el intensivo. Entonces vamos a repasar todo esto que es resolver ecuaciones. Ya, que está la parte de resolver ecuaciones. ¿Ya? Entonces, acá lo que tú tienes que darte cuenta es que b es igual a menos 4. Por lo tanto, aquí si el b vale menos 4, entonces yo reemplazo el b, lo reemplazo por este número que está acá, que es el menos 4, y resuelvo. Menos por menos es más, y después, para pasarlo al otro lado, pase restando. ¿Ya? Vamos, ¿cuál será la alternativa pregunta? La alternativa correcta de esta pregunta. A ver, uy, está, está peleadito, Recuerden que para las simetrías hagan un dibujo. O sea, hacer un dibujo puede, puede solucionarles mucho la vida. Insisto, un dibujo puede solucionar mucho, pero mucho la vida. Un buen dibujo hace la diferencia a la gente que le gusta el diseño artístico. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chat! Ustedes pueden, porque ustedes son los mejores. No sé si se los había dicho, pero ustedes son los mejores. Está peleado, está peleado. Recuerden que para mí el mejor pago es la difusión. Si tú ahora te respondiste, toma tu celu, toma una fotito, y ahí, arroba FabiMate en Instagram, etiquetarme, estoy aprendiendo acá en el mejor prego del mundo, para que vengan a unirse, es gratis, es abierto. Sería bueno, para que le dicen a sus amigos de colegio. También avisen a sus compañeros. Sí, pues no se guarden el pruebo ustedes solos. Vamos. Bien, como dije, lo mejor es hacer un dibujo. Siempre un dibujo para las partes de reflexiones es bien cómodo. Dibujo. X y. Dibujamos los puntos. El punto sería el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coma menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, menos 12 con lo que acá. ¿ya? Entonces, ¿dónde está el puntito? Está aquí. Acá está el punto R. ¿Se entiende? Gadekame, ya lo compartí en el discord de mi curso. ¿Ya? Pero tener un discord de curso, supongo que no lo hacen para hacer trampa en las pruebas, supongo. Dice que quiere hacer las coordenadas del punto simétrico con respecto al eje X. Este es el eje X. Entonces yo voy a reflejar este punto con respecto a este eje, con respecto a esta recta. Por lo tanto, la distancia desde el punto al eje tiene que ser la misma que desde el punto al eje. Entonces acá para hacerle una reflexión tengo que mantener la distancia. Entonces, si acá hay, hay 12 unidades para arriba, acá también tiene que haber... 12 unidades para arriba. Por lo tanto, ¿qué coordenada es esta que estoy marcando acá? El 12, para que tenga la misma distancia. Por lo tanto, ¿cuál es la coordenada de este puntito que marco acá? Que es el resultado del punto simétrico. El 10,12 hasta el 10,12? Alternativa A. ¡Bomba! No era, tan, no era tan, tan loco, no era tan loco, no era tan loco. Vamos. Uno más, una más. Vamos. Este es el último del día de hoy. Así que háganlo con harto esfuerzo. El último del día de hoy. Toma, Pipox. ¿Dónde te sentaste, amigo? 100 bitazos. Psh, pipox, te banco. Rey. Qué grande los bitazos. Creo que cuando tienes más de 100 bits, tenéis como. No. No, aquí hay competencia. Esto es competencia. No. Chris y Pipox están compitiendo. Ahora tienen el Fabi Mat azul y el rosa de los beats. Profe, usted hace ver las, las matemáticas tan fácil. ¿Un crack ¿Sí, pues si no son complicados? Yo tire la encuesta. Ah, tire la encuesta, de veras, no, no me reten, no me reten. Dale, dale. Está compitiendo el Pipox con el Chris, con el... ¿Quién llega? Porque yo puedo ver los ledboards o no? Puedo ver quién va arriba. ¿Cómo no puedo ver quién va quién? Ah, no, no puedo ver por la cuestión. ¿Cuántos para el cosplay? <laughs> que no tengo cosplay yo. No tengo ningún cosplay. Tengo una tela verde. Eso tengo. Tengo una tela verde. Que no sé si funcione. A ver. A ver. Yo tengo una tela verde. Esto tengo yo. Eso es lo que tengo yo. A ver. ¿Dónde está esto? Mientras usted resuelve la pregunta, yo le sé. Eh, ¿Cómo hacía esto? Aquí, aquí. Creo que se hacía así, así ¿o ¿no? Ahí está, creo. Esa es la tela de las monas chinas. Sí, pues esta es la tela de las monas chinas. que yo yo puedo colocarle aquí. A ver si esto funciona. Me, me van a funar, pero por no importa. A ver dónde está esto. Esto aquí. A ver. Había puesto unas monas chinas. Aquí está. Había descargado unas tipos para pasar a testear esto. Ah, sí. Entonces, yo coloco esto aquí, creo. No sé si funcione. No sé si funcione. Lo intenté el otro día, pero no sé si funcione. A ver. No sé si ahora yo hago así Toma Yo hago así nomás Y me abrigo Si me da frío me abrigo Si a mí me da frío Me abrigo Vamos ¿Cuál será la alternativa correcta? Vamos Dice, a la figura se le aplica una simetría con respecto al eje I. Ya. Si le aplico una simetría debería quedarme algo así, creo yo. Este punto tiene que tener la misma distancia. Este punto tiene que estar a la misma distancia de este. Y este punto tiene que estar a la misma distancia de este. Entonces debería ser algo así. Tienen que conservar las distancias. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Probablemente sea la A. Uno cinco, ocho menos nueve. Profe, tengo una confusión con simetría y reflexión. Con simetría y reflexión. Mm. Es lo mismo, ¿no? Simetría y reflexión es lo mismo, tengo entendido yo. Déjame echar un ojo. Sí, es simetría o reflexión. Sí. Es lo mismo. Simetría si no o reflexión. No me equivoco, sí, es, es lo, lo mismo. mismo, no signo de pregunta. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, acabo de leerlo, acabo de leerlo la definición. Es lo mismo, simetría o reflexión, y es lo mismo. ¿Ya? Es simetría o reflexión. No. Profe, no entendí, XD. Ah, no entendiste, ningún problema. Yo te lo voy a explicar con un Sonic. Te voy a hacer el mismo ejemplo ayer para que entiendas lo que es la simetría. Mira acá. Vamos a hacer una simetría con respecto a esta recta, ¿ya? Sí, simetría axial es como hacer una reflexión con respecto a un eje. Axiales con respecto a los ejes. ¿Ya? Ese es la pillo axial. Pero mira, yo te enseño a hacer una reflexión. Mira, te voy a dibujar un Sonic. No, algo más fácil. Algo más fácil. Dibujemos una calita, una carita. Un ticket, ¿ya? Un ticket. Un ticket, ¿ya? ¿No sería la D? No, no es la D, porque es con respecto al eje I. Con respecto al que está en amarillo. Este es el eje I. Hay que reflejar con respecto a esa recta, la que está acá en amarillo. ¿Ya? Entonces, fíjate, para hacer una reflexión de este ticket, lo que tú tienes que hacer, primero, marcan los puntos clave: este, este y este. Y la gracia es que la distancia entre el punto y la recta. Tiene que ser la misma al otro lado. Cuatro cuadritos, cuatro cuadritos. Acá va a estar el punto naranja, la reflexión de este. Después, lo mismo. Acá, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Entonces el otro punto va a estar aquí. Y finalmente, el que está acá. Tengo que hacer los mismos cuadritos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3. 3, 4, 4. Ahí está. Ahí creo que está bien. Por lo tanto, la reflexión de este Victo es este que está aquí. ¿Ya? Esa es la reflexión. Ese es como el gran lo que tú tienes que hacer para realizarlo, ¿ya? Ya. Así que, bueno, un par de comentarios para nuestra... People, un par de comentarios para nuestra People. Recuerden vincular su cuenta al Discord. Recuerden vincular su cuenta al Discord. ¿Cómo se hace eso? Los suscriptores, Profe, que son cuando suscriptores. vamos a ver suma resta multi